Hola a todos, soy Nahuen Pérez y estoy listo para responder las 5 preguntas. Bueno, desde el primer día que llegué acá a Udine me sentí muy bien, muy cómodo. La ciudad, la gente del club me ha recibido muy bien. El club también estuvo pendiente de todo, así que estoy muy bien y muy contento acá en Udine. Estar tirado en el sillón. nada, también estar con mi familia, mirar la tele. Veo mucho fútbol también, así que no soy de hacer muchas cosas en el tiempo libre. Sí, como dije antes, desde el primer día que estuve acá me sentí muy bien, cómo me recibieron, el cariño de la gente y todo, así que ya se venía hablando, ya lo venía hablando desde el año pasado, la posibilidad de que me compre el Udinese, así que ahora se pudo dar y estoy muy contento de poder estar acá. Y bueno, sí, uno siempre sueña con jugar un mundial. Para nosotros, los argentinos, la selección es lo más importante que hay, no hay cosa más importante, así que sí sería el sueño de todo jugador argentino poder jugar un mundial con la selección argentina, ¿no? Bueno, sí, el Tucu es un amigo, desde el primer día que llegué acá me recibió muy bien, me ayudó muchísimo, se había hecho un grupo grande de argentinos el año pasado, ahora quedamos él y yo, pero es un gran amigo y bueno, y como te dije antes, me ayudó muchísimo desde el primer día que estoy acá. Y no, y después en el día a día, así que llegamos acá, tomamos mate, nos pasamos casi todo el día juntos, así que no, lo que tenemos mejor me lo guardo para mí. Bueno, una sensación única, ¿no? Poder hacer el primer gol acá, que también estaba mi familia en la tribuna, que eso es lo más lindo que hay, poder disfrutarlo con ellos y también poder ayudar al equipo que es un gol también muy importante para nosotros, porque era un gran rival y era importante no perder en nuestra cancha. Gracias por sus preguntas y Forza Udinese.